noches, esto es Economía al Costo. Les saluda Cris Recinos. Hoy vamos a hablar de la caña de azúcar, este cultivo que es muy importante para nuestro país. Sin embargo, en 2015 fue afectado por la delincuencia, pero también por el fenómeno del Niño. Si bien El Salvador no es el principal productor de caña en la región, este producto salvadoreño es comercializado a nivel mundial. Pero la reciente cosecha no será tan buena como se esperaba. Se reducirá en un 25%. De 790 mil toneladas de la zafra anterior, solo se recuperarán 550 mil toneladas este año. ¿Pero a qué se debe? A dos factores fundamentales: el fenómeno del Niño y la delincuencia. Preocupa todo el sector porque, como ustedes saben, además del daño por las extorsiones y por las amenazas, tenemos el flagelo de las quemas no controladas. Si bien este rubro es importante, hay algo por lo que en reiteradas ocasiones se ha señalado por parte de las autoridades gubernamentales: la quema de los cañales como proceso productivo. El cumplimiento de la industria en este, cada año ha sido entre 70 y 80% de eso. No, nosotros hasta ahora tenemos una siembra en verde, que se llama una corte en verde, perdón, de 12.000 manzanas. Esto apenas es el 10% de lo que se siembra, de la caña que se siembra en este país. Ante esto, hoy la Asociación Azucarera de El Salvador y Fundazúcar presentaron un plan estratégico de sostenibilidad para el cultivo de la caña. Aquí se habló de nuevas prácticas protegiendo la salud, seguridad y bienestar del medio ambiente y los trabajadores. El fenómeno del Niño también afectó la caficultura de nuestro país. Muestra de ello es que las ventas del café nacional cayeron a nivel internacional. La calidad del café salvadoreño no está en cuestión. Siempre se ha destacado a nivel internacional por ser muy buena, pero el principal enemigo de los cafetos es la roya. El rebrote del hongo ya se observa en al menos el 25% de las plantas del país. Esto ya pasa factura a nivel internacional. Las ventas del café cayeron más de la mitad, un 58.9% en 2015. Se vendieron 21.990 quintales, cuando en 2014 fueron 52.018. Según el Consejo Salvadoreño del Café, también cayó el precio, por lo que los ingresos por la venta del grano de oro se redujeron en un 60.1%. Pero no solo los exportadores de café se ven afectados por el impacto de la roya, sino también todas aquellas personas que dependen del trabajo en las fincas. El Consejo Salvadoreño del Café estima que se han perdido 250 mil puestos de trabajo. En otro orden, ¿se ha preguntado usted alguna vez cuánto de su salario destina para la canasta básica? A continuación se lo explicamos. Una compañía inglesa se dio a la tarea de hacer un ranking sobre el costo de la canasta básica en el mundo, tomando como ejemplo una familia de cuatro miembros y el sueldo mínimo de cada país. En el caso de El Salvador, el referente son $250. El análisis está basado en ingresos semanales, así que si pensamos en el salario mínimo salvadoreño, serían como $62.50. La lista mundial la encabeza Uganda como el país más caro, donde para comprar lo básico sería necesario casi tres veces el ingreso semanal. Si tomamos en cuenta solo América, el más caro es Honduras, porque se necesita el 100.54%, quiere decir más del total de los ingresos. El Salvador ocupa el segundo lugar. Las familias deben destinar la mitad para la compra de alimentos. En el continente americano, donde se destina menos porcentaje para la compra de comida básica, es en Estados Unidos, con solo el 7.4%. Eso es todo por hoy en Economía al Costo. Regreso con ustedes, compañeros. Muy buenas noches.